¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Ray Fishing. Yo soy Ray y hoy estamos en el río Brazos, aquí en Texas. Aquí anda mi compadre José. Saludos, gente. Y allá anda mi otro compadre Marcos. Saludos. Y aquí andamos, vamos a tratar de pescar bass, white bass y algunos stripers para cocinarlos porque no traemos nada de comer. Crappie, compadre, también. Crappies también vamos a tratar de capturar, a ver si podemos capturar. Tenemos que capturar porque si no, no comemos. Y nomás traemos puro aceite y ni modo de comer aceite. ¿Qué? Ah, y sazonador, compadre. Oh, y sazonador. Así es que tenemos que capturar algunos. No sabemos qué, pero tenemos que capturar. Así es que acompáñenos a esta aventura que está, que se mira que va a estar súper buena. Tenemos que sacar unas cuantas aquí. Me agarró desprevenido. ¿Qué será esto? ¡Oh, una trucha! ¡Ey, vénganse para acá! ¡Acá están brincando! ¡Qué ole! ¡Qué chido se sienten estas, eh! Creo que no podemos regresarlas porque se mueren. ¡Miren, están brincando muchas! Ahí, José, iré. ¿Dónde está? Ahí mero, José, iré. ¿Cuántas están brincando? Están brincando bastantes, bastantes de ese lado. Y ahorita se me reventó la... Ahorita que lo quise aventar, se me reventó. Mira. Dale, Marcos, que se nos escapan. Chin, mira. ¿Eh? El verde. Y ahora lo puse mal. ¿Eh? ¿Quién fue primero, tú o yo? Yo primero. Me agarraste, Marcos. ¿Me agarraste, va? A ver. Sí. ¿De qué lado andan brincando y nosotros bien enredados? Y no, mira. Dale, viejo. ¿Ya? Ahí, ahí volvieron a brincar, mira. Ahí sí los vi. Ahora sí, José. Chinga tu madre. ¿Te zapó? ¿Eh? No. ¿Ahí la llave? Se me atoró. Oh. Están brincando ahí bastantes. Bueno, así se miran bastantes. Pero no quieren. Ya, yo apenas he sacado una. Ojalá que ahorita saquemos otras más. Este lugar no es que tenga truchas, ¿cómo se le dice? Nativas, ¿va? Que tenga truchas nativas de aquí. Los del mismo, de la ciudad, del condado de aquí. Echan las truchas para que la gente las capture y las pueda llevar. Estas truchas son muy delicadas, así es que las que capturemos nos las vamos a llevar del tamaño que sea. ¿Por regulación? No creo. Bueno, pero como... ¿Eh? Porque no son nativas. Como quiera, no creo que nos llevemos unas 10 cada quien. Bueno, no creo que saquemos unas 10 cada quien. No creo que saquemos y menos llevarnos. Y menos. Ya con que saquemos unas 3 cada quien está bien, ¿no? O menos, como 5. O menos, sí, como unas 5. Voy a presumir el negro. Ahí está Marcos con su primer trucha. Está chiquitita, pero al fin trucha. Vamos a sacarle una foto porque... ¿Es tu primera trucha de tu vida? Sí. De toda mi vida. Pues es que allá no hay trucha más que puro pinches lagartijos. Ya sacate, di. Vamos a cruzar de qué lado. Va Marcos el primero, allá viene José. Y aquí vamos.
Ahí vamos en la... ¡Qué óvole! No está tan fuerte, pero... El viernes José. Y sigue. Sigue, la neta está bonita. El problema no va a ser bajar. Es para subir, va. Y sí. Vamos a estar pescando todo ese ahorita para allá. Más al ratito vamos a regresar para ver si podemos ir para allá, para donde está la compuerta, para ver si podemos capturar algunos. Unos striper, unos white bass. Nos salimos un poquito para descansar un ratito de estar sentados. Están los kayaks para estirarnos un poquito. Ahorita vamos a seguirle un poquito más para allá abajo. Vamos a ver de este lado a ver qué más hay. Este lugar está muy bonito. Apenas hemos agarrado dos truchas. Ay, más de este lado, está más bonito todavía. Mira, este es como una lagunita, va. Sí, aquí está. Pero está muy bonito este lado, todo este lado. Tiempo verde, sí. Este no es trucha, este es, se me hace que este es un bass. Es un white bass. Sí, no, sí es una trucha. No. Es un white bass, sí. No, es un striper. Vámonos. Bueno, es algo, pero... Sí, es un striper. Ahí está, un striper como de unas 17, no más, como unas 19 pulgadas. Sí, no me traje la regla. Y está bien flaquito, ¿no? ¿Nos los llevamos, José? Sí. Nos los vamos a llevar porque no traemos comida, así que ya con este ya. Comida tenemos que cargar. Ya es algo. Vamos a seguir aquí en esta lagunita. A ver si podemos agarrar otros, unos white bass o otro striper. Este está bien flaquito, pero así nos los vamos a llevar. ¿Quieres uno, José? Sí. ¿Eh? Otro. ¿Sí? ¿Este fue? Sí. ¿Al puesto del pescadito, rey? Dale, está bien, tira el güey. Ahí está. Después de tanto rato un guayabas. Y de buen tamaño, ¿eh? Ese está bueno, rey. Sí. Está como de una... ¿Está igual? ¿Sí? Así están de un tamañito. Estos ya están buenísimos, ¿eh? Es un guayabas. Ay, ay, ay. Hasta aquí vamos a llegar ahorita. Y vamos a regresar. Vamos a ir hasta la compuerta. Así que vámonos. Porque ya avanzamos. ¿Cuánto será? ¿Como unas 2 millas? Como unas 2 millas yo creo que avanzamos. Vamos a darle de regreso hasta llegar a la compuerta a ver si. A ver si llegamos. Así es que vámonos. La mera neta, bien dicen que la belleza cuesta y
Sí, que nos costó subir esta subidita. La mera neta, yo casi ya sentía que no la hacía, me iba a regresar. ¿Cómo estaba, José? Cansado, cansado. ¿Tú, Marcos? Cansado igual también. No, la neta, apenas hemos subido dos bajaditas. Y la segunda la subimos remando y la neta que ya casi no la hacíamos. Ya estaba a punto de soltarme y regresarme otra vez. Me dijeron, pescar, es fácil. Sí, es que aquí está bien bajito. Tiene como un pie. Allá apenas alcanza el kayak. Es más, poquitito le falta para que roce abajo. Y la de allá, ¿de qué lado? Nos bajamos, pero en la otra quisimos echarle así, pero... Acá, hijo, todavía nos falta que otra, ¿no? Sí. ¿Esa es la última? No, son dos más. Son dos. ¿Dos más? Sí. Dos pero, más nos falta. Se me hace que sí. Lo que pasa es que aquí no nos alcanzamos a agarrar porque está bajito. Vamos a seguirle ahorita. Me andaba calambrando. Más que... aquí, yo también, ya. Esto se está volviendo una misión imposible. Ya de plano nos metimos al agua porque ya no se podía. Estábamos jalando los kayaks, allá se quedó Marcos, aquí va José. Ahorita vamos a tratar de llegar más poquito para allá, para la orilla, para ver si podemos agarrar striper. Los stripers es los que andamos buscando, a ver si podemos sacar alguno grande. Ya sacamos uno, pero ahorita vamos a tratar de qué lado es donde están los más grandes, donde cae el agua. A ver si podemos capturar uno grande, unos cuantos grandes. Así es que vámonos. Cualquier color. Como quieras, todas las que llevo así para sanidad, para que no haya problema. Sí, yo por eso le pregunté, güey. Aproveché y le pregunté al vato. Y luego me dijo, Rey, ay, de plástico, José. Ah, güey. Deja de eso, lo bueno que te habló a ti, me habló a mí, qué pinche le contesto al güey. Pues yo traje este lazo para persuadir los pescados, pero como no agarré ni uno, pues de perdida me sirvió para tirar el pinche.